Vale, estoy ready. Ya me imagino. Digo, seguro que en algún momento del juego hagan sus apuestas. Seguro que venimos a esta cueva con Bayek. Básicamente está ahí su tumba. Bayek en algún momento tiene que venir aquí. Aunque se ha muerto, pero tiene que venir, ¿sabes? ¿Dónde se metió el William Miles? O sea, mirando mi ánimos. Ups. eBay, respeta el espacio personal. Qué buenas modificaciones. Lo que has hecho con la unidad de diálisis. Te presentaré a Rebeca. Creo que vais a hacer muy buenas migas. Y luego nos haréis migas al resto. Vale, cierto. Al helicóptero de extracción. Llegará en una hora. Vuelve al ánimo si quieres. Sé que sus encantos son irresistibles. Puede que tenga algo pendiente dentro. Go. Pues allá vamos, gente. Al final del juego. A lo mejor ahora ya no estamos en Egipto. Mar Tirreno. Tirreno, perdón. ¿Es para Fóxidas? ¿Un regalo? No. Una reliquia. No quiero hablar de ello, Damastes. ¿No es de Bayek? Dámela, se la daré yo mismo a Fóxidas. Estas cosas le encantan. Te mataré. ¿Qué te parece? Hoy no me ando con miramientos. Hemos pasado Neápolis al alba. Con viento a favor, estarás en el foro romano en... dos días. Bayek y tú habéis terminado. Senata. No hay decisión fácil. Se han separado después pero de fundar la orden. Elegida. Y ahora eres libre, como yo. Empieza un nuevo día. Y vamos a hacer la misión solo con Aya en Roma. No me ha servido de nada, entonces le veo. ¿Qué hace? ¿Por qué ha tirado eso? Qué tonta. Me caía bien Aya. Hasta hace 5 segundos. Misión de barcos. Guay, guay. Navega hasta Roma. ¡Velocidad de galera! ¡Vamos! ¡Tom, tom, tom! Bayek murió, ¿qué? ¿Exactamente qué pasó? Nada, que lo han dejado, nada más. No, lo de Bayek murió lo he dicho porque estábamos en el presente. Entonces Bayek morirá en algún momento. Una flota romana. No se sabe cuándo. ¿La ves? Todos nacemos, vivimos y morimos. La guardia. Asumamos que nos esperan. Pareces muy emocionada. Aquí en esta época no ha muerto. Por acabar con esa basura y poder empezar con el siguiente montón. Basura infinita. Así es el mundo en el que vivimos. No somos asesinos, somos basureros. Porque sacamos la basura. Que digo que en el futuro, donde Laila, ahí están muertos Bayek, Aya y todos, porque son 2000 años después. Cuando estamos fuera del Animus, todos están muertos. Dentro del Animus, no. Yo creo que esa es tu duda, Hackmon. Que te has hecho la picha un lío. Bayek lo único que no ha venido a esta misión porque nos acaba de decir Aya que le ha mandado a... Vamos, de hecho hemos visto la cinemática. Pero yo no había entendido la cinemática que se iban a separar, sino que estaban dudando, ¿no? ¡Nos han visto! El resplandor los alertará. ¡Preparaos! ¡Au! 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 No, ¿cómo era? ¡Alala! ¡Oh, algo así era, ¿no? Aquí vienen.
¡Tripulación! ¡Mandad a esos barcos al fondo del mar! ¡Boga de ataque! ¡Ala, la, la, la! Las canciones que cantarán sobre nosotros mañana. Si llegamos, Foxidas, me haré un vestido con algas y cantaré como una sirena. Te tomo la palabra. Dale a este, dale a este. Créeme, lo ibas a lamentar. Acabemos con esto. Bomba, bomba de fuego. ¡Uno menos! Solo queda otro por enviar al abismo. ¡Escolta! Y sí. ¿Cómo sabes que hoy lo acabas, por cierto? ¡Nos envían tiene barcos pinta. En llamas! No es seguro 100%, pero tiene pinta. ¡Estamos muy juntos! ¡Nos darán! ¡Nos superan en número! ¡Son demasiados, maldita sea! ¿Qué hacemos? ¡Hay que hundirlos antes de que lleguen! ¡Si nos alcanzan, estamos perdidos! ¡Hundidlos! ¡Oh! ¡Barcos en llamas, delante! Que no nos pueden tocar, claro, es verdad, ahora lo acabo de entender. No, 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 no les vamos a embestir. Es una embestida para fugarnos. Disparando. ¡Arcos en llamas detrás! ¡Disparando! ¡Son barcos bomba! ¡Muchos más! ¡Dioses están por todos lados! ¡Ah, qué bien! Dispara, dispara. ¡Voy a barcos en llamas, izquierda! ¡Disparando! ¡Escota! 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 Ahí mandado, tío. ¡Tirar! ¡Velocidad de galera! ¡Nos están disparando! ¡Nos embestiremos! ¡Barcos en llamas, izquierda! ¡Escota! ¡Voy a disparar! ¡Maldita sea! ¡Quietos! Solo queda uno, venga. ¡Nos están disparando! ¡Escota! ¡Disparando! ¡Ah, no le he dado! ¡Velocidad de galera, vamos! ¡Escota! ¡Velocidad de galera! ¡Buah, te vas a cagar! ¡Oh, oh, oh! ¡Tomar por culo! ¡Velocidad de galera! ¡Que Poseidón nos asista! ¡Una flota! ¿Tenemos suficiente potencia para hacerles frente? ¡Imposible! ¡Con nuestra flota dispersa y sin aliados, estamos acabados! ¡No si estoy entero de vida! Viejo. ¡Salva tu barco! ¡No seas pussy, viejo! ¡Otra flota! ¡Ahí! ¿Dónde? ¡Júpiter se nos mea desde la cima del monte Olimpo! ¡No, no! ¡Son Bruto y Casio! ¡Mira! ¡Y con ellos nuestras catapultas! ¡A usarlas! ¡Agarraos! ¡Tripulación! ¡No temáis a la bestia! ¡Es una ballena gruesa! ¡Lanzaremos a su alrededor vamos, como vamos. Peticillos en una charca! ¡No serías un poeta de joven, no, Foxidas! ¡Es que sí me encantan sus diálogos, tío! ¡Puto Foxidas! Y un filósofo. ¿Qué deberíamos haber sido? Un millón de cosas, hermosa Aya. Tienes que escribir tus memorias. Pues que lo hagas. Y si prometes colar una copia en la biblioteca, nuestra leyenda vivirá por siempre. Seguro vale, son que dos este grandes. Este capítulo será el más leído de todos. ¡Velocidad de galera! ¡Disparando! Más cerca, ahí. ¡Buena! Ya no estoy entero, eso sí, macho. ¡Disparen, que nos disparen! ¡Esquiva esta! ¡Velocidad de galera!
¡Velocidad de galera! No llego a ese, ¿no? Tengo que acercarme más. ¡Nos van a meter un cañonazo! Ahora sí le doy. ¡Voy a disparar! ¡Disparando! ¡Vamos! ¡Velocidad de galera! ¡Disparando! ¡Velocidad de galera! A ver si se carga la catapulta. ¡Disparando! ¡Velocidad de galera! Ahora. ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! Lo sabía. Quería embestir yo para esquivarle, tío. Pero se ha quedado ahí la cámara tasca. Puta mierda. Kamikazes en la era egipcia, sí, tío. Me están haciendo al ajo Akbar. Qué mal, macho. Al darle al R1, que se queda la cámara de la catapulta esa rara, no me ha dejado acelerar. No me ha dejado hacer la embestida, tío. Si es que lo tenía hecho. Júpiter se nos mea desde la cima del monte Olimpo. ¡No, no! ¡Son Bruto y Casio! ¡Mira! Y con ellos nuestras catapultas. ¿Ves? Le estoy dando la X, pero tarda mucho. ¡Agarraos! Tripulación, no temáis. Y no tengo. Ahora. Es una ballena gruesa. Cantaremos a su alrededor como pececillos en una charca. ¿No serías un poeta de joven, no, Foxidas? Debería haberlo sido, ¿verdad? Bien. Y un filósofo. ¿Qué deberíamos haber sido? Ahora este, venga. Un millón de cosas hermosas. Tienes que escribir tus memorias. ¡Uf! Que lo hago. ¿Y si prometes dar una copia en la biblioteca? Nuestra leyenda vivirá por siempre. ¿Dónde está el otro, tío? Este aquí. Será el más leído de todos. ¡Escota! ¡Qué difícil, tío! ¡Escota! ¡Voy a disparar! ¡Disparando! ¡Escota! ¡Disparando! Vale, uno. ¡Velocidad de galera! ¡Rápido! ¡Escota! ¿Me he chocado con algo? ¡Velocidad de galera! ¡Ritmo pausado! ¡Escota! Vale, esquivado. ¡Disparando! ¡Velocidad de galera! A ver que se cargue la catapulta. No podemos morir esta vez ya, ¡Escota! ¡No! ¡Mirad, velocidad de galera! ¡Nos están disparando! ¡Disparando! ¡Escota! ¿Por qué no le doy, tío? ¡Escota! ¿Por qué no se pone ahí? ¡Disparando! ¡Velocidad de galera! ¡Voy a disparar! ¡Disparando! Viene a embestirnos, ¿eh? Así que te vas a cagar, macho. ¡Oh! Vale, vale, vale. Easy peasy. Iba a embestirle yo. Vale. GG. ¡Qué rabia me ha dado, tío, lo de antes! ¡Fuego! ¡Hundamos a los demonios en el mar! ¡Vamos, holgazanes! ¡Formad con el resto! ¡Hoy navegamos todos! ¿A qué puerto nos llevas? A una ciudad llamada Antium. Muchos mercaderes van y vienen de allí. Debería ser seguro. Estarás a mediodía a caballo de Roma. Pues vamos para Italia. Que después de Assassin's Creed la hermandad, yo creo que es la primera vez que voy, ¿no? No recuerdo haber venido a otro juego más. Antium. No me suena de nada esa ciudad. ¿Sería alguna ciudad antigua que hoy o ya no existe, o le han cambiado el nombre, o existe y no la conozco? Que también puede ser. Será cuestión de días que César se convierta oficialmente en un tirano. Ahí está. Todos te aman, César. Eres un dios.
El Senado no me ama tanto. ¿Ese atajo de gallinas? Yo seré tu lobo. ¿Tiene un fruto ahí? ¿Con que ahora César es el rey de la orden? César es el padre del entendimiento. Ambos vais a morir. Te estás entrometiendo en asuntos de la orden. Y la orden está por encima de Roth. Vuelve a Egipto con el resto de farsantes y esclavos. Gracias a ti sé por qué hay asesinatos justos. Dirijo ejércitos. Controlo la grandeza. Borraré a tu orden de los anales. Arrodíllate ante César. Arrodíllate ante Roma. Se siente bien uno del lado vencedor. Escribimos la historia. César te acompañará hacia los... Tu hijo se meó encima cuando vio el cuchillo. Hijo de puta, Voy chaval. Voy a echar tu corazón a los buitres. No tienes honor. Me robaste todo lo que tenía. Soy un gavinciano. Pensaba que te habrías escabullido. Debiste desaparecer cuando pudiste. No tienes a Flavio para protegerte, Septimus. No habrá pacto que valga. No sé qué iba a hacer, pero iba a pasar algo raro ahí. Había salido como un área. ¡Oh! Perra. Está rotilla, Aya. Mira, creo yo que esto es la Duat. Te maldigo, Lupa. Su corazón. Por tu vida. ¿Solo deseabas vengarte? El Medjay y tú empaparéis las sábanas hoy. El cetro. Con la orden. La servía igual que a Egipto. Y será recompensado tras la muerte. Vino y mujeres por siempre con mis hermanos. Tu única recompensa será el olvido. De tu nombre, de tu orden y de los cadáveres de tus gavinianos. Que Ape devore tu alma. César tiene que estar en la curia, con el resto del Senado. Ok, pues a tomar por culo el chacal. ¿Veis? Pues eso yo creo que es la Duat, y que de ahí les mandan o al campo de juncos, que es el paraíso, o al infierno, que no sé cómo se llama. No tenemos mapa del mundo. Tenemos la misión esta. Y no me está haciendo mucha gracia esto, en plan...
Yo quería haber venido con Bayek, tío, que la había farmeado para algo. No sé. Que allá está rota también, allá ya habéis visto. Le partió la cara al tío. Y sin escudo y sin nada, con Bayek me costó más. Y eso que tenía escudo para cubrirme. Allá está fuerte. Pero no sé, en plan, llevo todo el juego con un personaje. ¿Va a ser sin él el final? ¿Qué arcos tengo? Uno de metralleta, uno normal, dardos para dormir y armas, las cuchillas. Vale. Venga, vamos. ¡A Roma! Este sitio está lleno de soldados. ¿Y desde cuándo eso ha sido un impedimento? Yo creo que voy a ir a saco. Por lo menos lo voy a intentar la primera vez. No tenemos Senu tampoco. ¡Alde! ¡Hola! ¡Sí, calque, capitis! Cago en todo, ¿eh? Si reverso fueris, con el moto amiki. No quería hacérselo a ese, pero me ha venido genial. Oh. Son demasiados, ¿eh? Recurre al muliero. Muero. Vale, venga, vamos a hacerlo en sigilo. Ir a saco no parece una buena opción. Yo creo que no es así exactamente, Kerberos. Pero bueno, dejamos el debate para luego si quieres cuando acabe esto. No sabías ir por el subterráneo ese de agua. Me hubiese llevado allí, pero ¿para qué? Yo creo que será mejor dar un rodeo, pero es que aquí estoy un poco jodido. Jodida, en este caso. No ha sido buena idea subir aquí. Esto parece que no está vigilado. Ese está de espaldas. Ese no. Oh, mira, puedo, ya lo he visto. Manere!
Aufsehen et Dabo vos in Konsumationen! Siste! De tu! Et non movere! Non liste ivi! Stante! Voilà! ¡Silencio, putos! Casi se entera todo el cuartel. ¿No hay nadie vigilando la puta puerta principal? Joder. Poco fuerte esto, ¿no? En plan, está todo hiper puto vigilado y en la puerta principal no hay nadie. Posok. No te jodas ahora, espera, espera. Puta capturadora, pues no vais a peta. Esto lo arreglaré en un momento, espera. ¡Qué susto, tú! Ya está. Solo os pido esto. Que os unáis a mí para construir una nueva Roma. ¿Para que seas tú su rey? ¡Que hable César! Queremos una Roma que ofrezca justicia, paz y tierras a todos sus ciudadanos, no solo a los privilegiados. Voy a dejar el diálogo. Como yo. Yo no soy un dictador eterno. Un honor que recayó en mí por gracia del pueblo romano. ¿Querrías que rechazase ese regalo? Querríamos que pensases antes en Roma que en ti. Unificaré la República. Senatus Populusque Romanos. Malditos políticos y sus promesas y sus mentiras. ¿República? ¿Hablas de república mientras deseas una corona? Marco Antonio me ofreció la corona durante las Lupercales y yo la rechacé. Y bien bonita que fue la farsa. No necesitas la corona. Ya te han convertido en dios. Escúchame, Cayo Casio Longinus. Apoya mis sueños para Roma y las viejas divisiones serán olvidadas. Senadores, ya no hay guerra. Los tambores de la disidencia redoblan como nunca. Roma no volverá a ser una monarquía. Se ve que Bruto daría inicio a una revolución. ¿Pero contra quién, amigo? Deseamos las mismas cosas. ¿Cómo puedes afirmar eso ahora que vuelas tan por encima del pueblo? ¡Yo hablo por el pueblo! ¡Has arrebatado los derechos a la ciudadanía! ¡No! El pueblo, amedrentado por el miedo y cegado por el patriotismo, ofreció de buen grado todos sus derechos a su líder. ¿Quién te hizo líder de Roma? La propia ciudad eterna. No se puede razonar con César. A tomar por culo, tío. Esto no se va a terminar nunca. ¡Ya sois libres! Hasta en la puta cinemática final, la sincronización labial estaba mal hecha, tío. César también está en la DUAT. Te conozco. A ti que atacas en la sombra. La misma suerte correrán los déspotas. Al final, resulta inevitable
convertirse en lo que creen de ti. ¡Y yo fui un dios! Ahora hay un nuevo credo. ¡Roma es eterna! Jamás cederá ante ti ni los tuyos. La libertad no se da, César. Se toma. Requiescat in pace, Caesar. ¿Por qué lo ha pronunciado así de raro? Requiescat in pace. ¿Y por qué estaba César en la Duat? ¿Sabes qué has hecho? Cesarión habría sido rey de Roma. Oíd el clamor de la calle. Sois la furcia del tirano. Aún soy tu reina. Sois reina de víboras y mentiras. 5 años luché por vos. El pueblo os amaba. Apolodoro murió por vos, por Egipto. ¿Por Egipto? ¡Yo soy Egipto! Pues reinad para el pueblo. O nada os librará de mi ojo en vuestro cuello. Sois la última faraona. Como un Juego de Tronos este final, tío. Y volvemos con Valle. Eso está muy mal, esto de las habitaciones, tío, de carga. Porque te enseñan al personaje que vas a usar. Aparte de que son muy largas, estaría muy bien que durasen mucho menos, pero eso es porque la Play 4 va como va. En la Play 4 Pro duran menos y en PC duran todavía menos las cargas. Pero lo que sí que no me gusta es que te enseñen al personaje que vas a llevar o que va a ser protagonista en esta parte del estrés, ¿sabes? Molaría más que cargasen rápido y que te lo dejasen ahí en la intriga y la propia cinemática que va a venir a continuación te dijese, pues Bayek tal, salís ahí Bayek y ya tú lo entiendas, ¿no? Sin necesario que te lo diga el tiempo de carga. Pero... pues ok. Tengo una duda, la capturadora se jodió... Cuando se jodió, ¿os acordáis que lo arreglé en la cinemática? ¿Cuánto tiempo ha estado rota? 5 o 10 segundos, ¿no? En plan, no ha sido mucho rato porque si no me muero. Que estamos en el fucking final del juego. Mataron a César. Así es la democracia, como decía Stanislaw. Apuñalas. Uy. Tengo que darme prisa. O el monstruo escapará de Menfis. La madre que le parió con el monstruo de Menfis. Esa frase va a ser el meme, tío, del juego. Tengo que darme prisa o escapará el monstruo de Menfis. Creo que vamos a salir del Animus. ¿Qué coño hacía Valle que enfrente de una pared? ¿Qué está haciendo ahí? Oh. Valle. César ha sido asesinado. Septimius también ha muerto. He abierto un despacho en Roma, pero nadie sabe que existimos. Como Amón, somos los ocultos. Creo en ti. Lo mejor del juego es la historia del meñique, tío. Hemos roto nuestros lazos, pero eso no me ha hecho feliz. Hay que avanzar. Continuar con nuestra poesía de la sangre. Pese a todo, danzamos y mueren. De la oscuridad venimos y en ella debemos seguir. Los humanos no seremos indefensos, pero sí el credo. Este credo será lo único inmortal en el mundo. No.
Id a casa. Sois libres. No quiero volver a casa solo. Me da miedo. ¿Deberíamos llevarlo al despacho? No. Te llevo a casa. Que nada te aflija en exceso. La vida es corta y el tiempo vuela. Pero yo ya no soy la de antes. He renunciado a todo lo que antes amé. Joder, y encima me ponen esta canción, tío. He renunciado a Aya. He matado a Aya. Ahora soy la oculta llamada Amonet. Amonet. Otra cagada ahí. Se ha cortado la música, tío. Son tonterías, pero a la mierda la epicidad. Pues muy bonito, acabamos de presenciar cómo se fundó la Hermandad de los Ocultos, que algún día se llamará la Hermandad de los Asesinos. Me encanta lo del meñique, tío, que se lo cortó por error y todo el mundo lo utiliza como gesto de fe, ¿sabes? Te había echado de menos, Senu. Pues bastante bien, ¿papá? La verdad. Salta. ¿Cómo? ¿Cómo papá salta? ¿No notáis como que falta algo? En plan... Ah, vale, puedo salir del ánimo. O sea, hay falta... Ha estado muy bien el... Coño. Ha estado bastante bien el final. Ahora hablaremos, si queréis, hacemos unas impresiones finales y charlamos un rato. Pero ¿y la historia de Fuera del Animus? ¿No tiene un final? Y el fruto que lo iban a esconder. Valle, que decía que no podía caer en manos de... ¿No falta como algo? Es hasta el próximo Assassin's Creed del presente. ¿Cómo? Hasta el próximo Assassin's Creed. Dejan abierto el final para futuras entregas. Sí, pero demasiado, ¿no? O sea, totalmente abierto. En plan, lo único que hemos hecho es matar a Julio César, fundar la hermandad con Aya. Nunca va a terminar la historia para que sigas comprando juegos sin contenido. A ver, el juego tenía contenido, el juego está muy bien, pero este final ha sido un poco extraño, ahora hablaremos. No, aquí fuera del Animus no hay nada. No sé ni para qué le sigo a este. Ahora me volverá a repetir la misma conversación de siempre. Estoy siguiéndole por confirmarlo, pero vamos, que... Una hora y 50 llevamos de directo. Joder, qué raro, tío. Más había poco.
Claro, como a que este no es el verdadero final. Eso es. Algo más falta. Este está, hasta que no se pare, lo malo es que no puedo hablar con él. Por eso tengo que perseguirle así, a velocidad de caracol. Se tienen que haber quedado bien a gusto, ¿no? Es alquilado. Ruby Tuesday está en casa, en fila. Vamos dentro del Animus otra vez. Aquí no hay nada que hacer, no parece. Solo te dice, el helicóptero llegará en una hora e irán a Alejandría. Pero es hasta el próximo DLC. Este es más introducción. Qué raro eso que me estáis diciendo. A ver, vamos para adentro otra vez. Pero vamos, que no parece que haya nada más que hacer. Principal, secundario muchísimo. Pero principal parece que ya está. Que hemos acabado todo. Pues no sé, un poco flojo, ¿no? Entonces. ¿O qué? Vas a morir antes de ver el final de este One Piece. Ya te digo ya, más uno. Retweet y fab. Pues no sé, gente, un poco mal. Entonces, el juego estaba yendo muy bien, pero esto ha sido un jarro de agua fría. No os voy a engañar. Me esperaba bastante más cinemáticas, bastante más chicha fuera del Animus. Y dentro, yo qué sé. A investigar. Sí, todavía quedan muchas cosas por hacer. Eso es lo bueno. Que seguiré jugando. Y seguiré haciendo, pues sobre todo lo que considere más importante. Por ejemplo, los círculos estos de las constelaciones. Por lo visto, ¿os acordáis que una vez me metí en una... Tengo que darme prisa. O el monstruo escapará de Menfis. Claro, claro, vaya. O sea, me dejé metido en una cueva con una luz azul que me tiré ahí una hora buscando y no encontré nada. Por lo visto, para hacer algo en esa cueva tienes que tener todos los círculos de piedra hechos. Los de las constelaciones. Hay cositas, las pirámides también. Hay cosas que hacer todavía muy interesantes. Y otras que no tanto. Ahora puedes acceder al despacho de los ocultos en Menfis. En la tienda del despacho encontrarás objetos únicos. Llévame ahí. ¿Cómo no disponible? Vamos a ver. ¿Cuánto espacio libre queda en tu play en B? Mucho, porque la vacié hace poco. Porque como hacía tanto ruido, digo, la voy a vaciar. A ver si así hace menos. Sigue haciendo el mismo ruido. Y sigue tardando igual en cargar, pero bueno. Yo ya tengo la conciencia más tranquila. Vamos a ver qué hay aquí y vamos a hablar del final del juego. Un rato. Y luego si tal nos ponemos a hacer algo de secundarias. Es que muy pronto, no esperaba terminar tan pronto el juego hoy. Son las 7 y media, tío. Yo digo, bueno, pues calculo que para las 9 o las 10 ya lo he terminado. Si estoy con ganas hago algo más, si no, no. Era información de Foxidas. Joder, la música a veces, tío. Secreto oculto. Hay un montón de círculos de piedra en el mundo y todos parecen relacionados con la esfinge de alguna manera. Eso es lo que decía la esfinge. Que no, coño. Los cuatro elefantes de guerra son el adversario más duro que te puedes encontrar. Se encuentran en el gnomo de Heracleion, en el de Wav, en las montañas verdes y en el oasis del desierto blanco. Necesitamos que alguien se ocupe de ellos. Ahora somos recaderos. Somos una especie de... como el de Witcher, como el brujo, pero en vez de una persona sola, una sociedad. Contrato de asesinato, matar a todos los filaques que pululan por el mundo. Tenemos que acabar con su presencia. ¿Veis? Pues todas estas cositas que nos están diciendo, todo eso sí que lo quiero hacer. Vaya, hola. Hola, amigo, ¿qué tal? Tabla del conocimiento.
Encierra los secretos de una antigua civilización. Al leerla conseguirás 1000 puntos de experiencia adicionales. Se puede comprar en sucesivas ocasiones para progresar aún más. Me da experiencia esta mierda. Ah, bueno, me jodas. Espada con robo de vida. Sigue la senda del lobo dorado y te guiará a la otra vida. Daño crítico, probabilidad de crítico y salud al matar. Esta la tengo. El cope es desigual. Lo que la tengo a menos nivel, pero la tengo. Bastón ceremonial. Este tuve uno y creo y lo tiré. Y si no tuve este, fue uno muy parecido. Y un arco escopeta. Multiplicador de altitud, eso no sé lo que es. Adiós, vaya. Adiós, loco. Praxila es una curandera. Decidió consagrar su vida a curar a los más necesitados de Balagrae, en la clínica improvisada de Terámenes, su padre. ¿Y qué? Tajira es toda una fuerza de la naturaleza impulsiva como el Nilo, poderosa e imposible de contener y nunca deja de moverse. Abandonó la vida en la ciudad corrupta y decadente y se ha retirado a los bosques. Sí, esa es la de la misión de la hija de Sobek. Está profundamente comprometida con dioses antiguos como Sobek, el de dientes afilados, y le repugna profundamente la invasión parasítica de potencias extranjeras, entre paréntesis romanas. Kensa, amiga de Bayek de Siwa, una luchadora de buen carácter que se convirtió en Gladiatrix, en la arena de Fayun. Me dijo mi amigo Jorge que en el este de gladiadores hay unas misiones multiplayer, que no sé si es de luchar entre dos o luchar cooperativo. O sea, no sé si es versus o cooperativo, pero hay que catar eso. Prueba de habilidad suprema. El duelista es el campeón invicto de la arena de Cirene. Tenemos que eliminarlo para reducir la influencia romana en la zona. Pues todo esto que nos acaban de decir me parece bastante interesante como para hacerlo antes de dejar el juego, la verdad. Los círculos de piedra, el coliseo, los cazarrecompensas estos, los filaques, el evento de Anubis, hay que hacerlo también. Joder, podéis ser un poquito más disimulados, ¿no? O sea, no sé, digo. Ay, y vamos a charlar un poquito del final, gente. Pues yo qué sé, tío. A mí para empezar me hubiese gustado hacerlo con Bayek, porque si llevo un personaje durante todo el juego, y más en estos juegos que son de RPGs y de mejorarlo, me he estado preparando a propósito para el final, para que luego me pongan a Aya. Yo qué sé. A ver, yo creo que sé por qué hacen esto. En plan, es por si... La misión, pongamos que era nivel 39. No sé qué nivel era. La de Julio César, las finales, y la del barco. Si tú vas con Bayek a nivel 40, lo mismo te lo pasas con la polla. Te matas a todos de un toque y vas a saco. Lo mismo si vas a nivel 30, es imposible llegar en sigilo. No lo sé, yo entiendo que lo habrán hecho para evitarse ese marrón de tener que balancear esa última misión porque irían mal de tiempo. No sé, no sé. Pero hombre, lo suyo hubiese sido hacerlo con Bayek, tío, que... En plan, todo el juego, la gracia del final del juego es que todo el juego te haya ido preparando hasta él. Lo que pasa es que, no sé, no ha habido ni un boss final ni nada. Sí, el chacal, ¿no? Pero que ha sido súper fácil. Me costó muchísimo más matarle con Bayek que con Aya. Yo qué sé. Se sintió más jefe final cuando... ¿Os acordáis el...? No sé si fue ayer o antes de ayer. Hubo un día que tuvimos que ir a matar... Nos intentó matar Venator. Después de intentarnos matar Venator, tuvimos una misión de un barco. Después tuvo que subirse Aya a un faro. Después de subirse Aya al faro, tuvimos que ir con Bayek a matar a un boss, que era un puto elefante, ¿os acordáis? Y después del puto elefante había otro boss, que era el chacal, que después de derrotarle, en la cinemática no le mataban porque Julio César le salvaba el pellejo, que me tocó un montón los huevos. Pues no sé, hasta ese combate me pareció más boss, más complicado que el final. No sé, es que lo de Julio César ha sido muy easy, muy easy tutorial, sí, en plan, pa'lante, 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 sigilo. Escuchar su diálogo, que ya me he cansado, tío, digo, madre mía, es que te estás poniendo todo cansino y ya le ha apuñalado. Que yo creo que todas las puñaladas que le han pegado ahí, que le han pegado 40 puñaladas, ha sido por cansino, tío, porque no se callaba el tío pesado. Madre mía, la turra que me ha soltado ahí, cacho de chapa que... Oh. Entonces yo qué sé, el final ha sido un poco meh. Dejémoslo ahí. O sea, ha estado guay, ha estado divertido y ha molado.
pero yo me esperaba más, porque la parte que os he dicho como que fue mucho más divertida. La parte que empezabas con allá en el barco y que terminaba con el elefante y con el chacal, esa parte fue muchísimo, muchísimo, muchísimo más divertida y más complicada, y te exigía más como jugador que el mismísimo final del juego, tío. Me parece muy bien que me pongan música para acompañar, porque quedaba hasta bien, pero es que está para sordos, loco. ¿Dónde están las opciones? Madre mía. Y ahora se para la música. GG, Ubisoft. Troleando desde tiempos inmemoriales. Pues eso, yo que sé. Que estuvo mucho más guapo esa parte que el final final. Otra parte que estuvo muy guapa también fue la de ir a asesinar al león. La misión en sí estuvo bastante guay, porque hubo que infiltrarse ahí, que era jodida la infiltración, eso es lo que hicimos ayer. Y luego el combate contra él fue bastante chungo. Salieron ahí todos los bosses, ¿os acordáis? Que se hacían invisibles y te venían. Y ese combate también fue la hostia, y también fue más difícil y te exigía más a nivel jugable. Este último de Aya ha sido como un bonus, ¿sabes lo que te digo? Como un... no sé, pero no se sentía igual que el resto del juego. Y luego eso de no poner nada de fuera del Animus, tío. En plan, sí, es lo que decís, final abierto, porque no sabrán lo que quieren hacer con la saga. En plan, esta gente venía de hacer un juego cada año. Este año se descansó, se tomaron 2 años. Y a lo mejor no saben si el año que viene hacer otro o esperarse otros 2 años para hacer otro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Por eso lo han dejado así. Lo mismo, iban mal de tiempo y no les apetece hacer un final más... más cerrado. Es que se puede hacer un final abierto, pero se pueden atar todos esos cabos sueltos. En plan, ¿qué ha pasado con el fruto del Edén? ¿Qué pasa después con Aya y con Valle? Que me imagino que eso huele a DLC, pero vamos, que te cagas. Hay más cabos abiertos también. Estoy intentando hacer memoria así rápido, pero ahora mismo no me acuerdo. Me irán viniendo, según os voy hablando, me irán viniendo más cabos abiertos. Cleopatra está ahí como última faraona. En sí no hay cabos abiertos, porque luego todo, si te pones a mirar historia y lo de cómo acaba Julio César, cómo acaba Cleopatra, tal, te contestas tú, o sea, ¿sabes? Pero hombre, la gracia de que el juego me esté contando toda esa parte de la historia es que me la dejé bien cerrada y que yo me quedé con un buen sabor de boca. No como me he quedado, que ha estado bien, ha estado divertido, pero, hombre, no ha estado a la altura claramente, ¿no? Al menos yo es lo que he notado. Y lo de fuera del Animus me ha parecido un poco desastre, eso sí, en plan... vale, lo queréis dejar abierto, pero en plan, me habéis planteado una historia que parecía bastante guay de... de la científica esta que se supone que la han asesinado, pero no lo hemos confirmado, su muerte. Pero sí, parece ser que tiene toda la pinta de que está muerta, di... nos han presentado a Layla, a su familia. Aparece ahora en un último momento un personaje icónico de esta saga, que es el puto padre de Desmond Miles, que encima le han cambiado la voz, que yo me pensaba que estaban usurpando su identidad, ¿sabes? Pero no, es que simplemente le han cambiado la voz al actor de doblaje y ya está. Un desastre lo de fuera del Animus, la verdad. Lo único que hemos hecho fuera del Animus ha sido ver la tumba de Valle, ver la tumba de Aya, matar 4 guardias que iban con arco, lo cual me parece lamentable. Unos tíos que pueden ver recuerdos del pasado, tienen esa tecnología tan futurística, que vayan con putos arcos, es lamentable. Pero supongo que no habrán querido plantearse algo en plan jugable con pistolas. Aunque yo creo que en anteriores Assassins ya los guardias del futuro tenían porras eléctricas, tenían... pues alguna clase de pistolas tenían. En el 3 yo recuerdo que con Desmond Miles, ¿no? Tenían alguna clase de... es que no estoy seguro. Pero bueno, yo qué sé. Y el final del juego, no sé. Más me apetece leer vuestras opiniones que dar más de las mías, porque lo mío es eso. Me ha dejado con un sabor un poco meh. O sea, el juego es que es un auténtico juegazo. He dado mis impresiones a lo largo de todo el juego. En plan, me mola un montón la dirección que han encaminado esta saga. Más tipo de Witcher, más juego currado, ¿sabes? Quedan muchas cosas por pulir, queda el combate, quedan cosas por pulir, hay animaciones súper cutres que no he dicho nada, pero el combate hay muchas veces que se ven cosas ahí muy raras, la verdad. Bugs de físicas habrá un montón, habrá bugs que yo no he visto que habrá que corregir.
Visualmente está bastante bien, la verdad. El Unity se veía más pepino, desde mi punto de vista, pero se ve bastante bien. Tal vez es la versión de PlayStation 4, en plan, a lo mejor si comparas la versión del Unity de PC con la versión de Assassin's Creed Origins de PC, a lo mejor el Origins sale ganando, ¿sabes? Pero lo que viene siendo en PlayStation 4, se veía mejor el Unity. Funcionaba mucho peor, también, es lo que hay. Pero no sé. Y el Syndicate yo creo que también se veía mejor, pero también funcionaba peor. Y no sé, jugablemente ha sido la hostia. La historia ha estado muy, muy, muy interesante, exceptuando el final, que me ha dejado un poquillo ahí meh, pero yo llevo todo el juego súper intrigado. Y poquito más que decir, el mapa es precioso con sus contrastes de desierto con zonas verdes. Artísticamente muy bonito. Mola un montón perderte por pirámides, esfinges y sitios perdidos para descubrir secretos del antiguo Egipcio. Egipto, perdón. Toda la información de dioses, tal, no sé, está muy guay. Me he enterado que hay un modo, una especie de modo tour, que... En plan, para que tú vayas en modo libre con la cámara moviendo, no sé si es con la cámara o con el personaje, pero en plan, que te hacen como tours informativos, como si tú hicieses una visita a un museo, pues te lo hacen en el juego. No sé cómo se activará eso. El modo foto, no hemos hablado de él. El modo foto a mí me encanta para hacer el chorra y ver a dos tíos palanqueando, como vimos el otro día. Pero en sí yo no le veo mucha utilidad, o sea, yo qué sé. Y aquí en Play 4 sí, pero teniendo lo de capturar pantalla y todo eso, no sé. A ver, que está bien, ¿no? Todo lo que eso es bien, pero que tampoco es aquí la gran cosa, ¿sabes? Es que últimamente a todos los juegos le están metiendo modo foto. Y me parece estupendo, yo me he echado unas risas y que lo sigan poniendo si quieren, ¿sabes? A mí no me molesta para nada, al revés, está bien. Pero luego lo piensas y dices, ¿para qué? Es un poco... ¿no? Amunete es la que mata a Cleopatra con una serpiente. Está su estatua. Yo es que eso también es lo malo mío, tío. Que en los anteriores Assassin's Creed algo de la historia conocía, del Renacimiento, de las cruzadas, algo sabía. Pero de lo que es del Antiguo Egipto no sé nada. Entonces, por ejemplo, eso que me acabas de decir, ¿sabes lo que te digo? No lo puedo contrastar. Pero está súper interesante, tío. Además han elegido muy bien el sitio, Egipto, tío. Egipto es de las civilizaciones más misteriosas, con tecnologías que nosotros a día de hoy todavía no podemos desarrollar. Egipto, Babilonia y la civilización sumeria. Y pásame el Discord. Vale, ahora ponemos el link. No sé, muy guay. Me gustaría también conocer vuestras opiniones. A ver qué opináis del juego. Por cierto, Kerberos, que decías que... No sé qué, qué machista, que el primer Assassin no había mujeres, salvo que tal. Porque la hermandad la había fundado una mujer. En sí, yo a lo que me refería con que estabas un poco equivocado es que la hermandad como tal no la ha fundado una mujer. La hermandad se funda en la cinemática de la playa cuando Bayek y Aya deciden separarse. O sea, son los dos fundadores, ¿vale? Y es más, nosotros en el Assassin's Creed 1, si lo hemos jugado y hemos jugado este, ya sabemos que el Assassin's Creed 1, la orden era una orden árabe, musulmana, que allí tienen una forma de pensar bastante más retrógrada que aquí. Con ejemplos como que se pensaban que Bayek se cortaba el dedo por fe, cuando no es así, ¿no? Bayek es un pringao y se corta el dedo sin querer la primera vez que usa la hoja oculta. Y al final es un meme, ¿no? Lo del dedo de Bayek. Entonces sí que es normal que luego en el Assassin's Creed 1 todo fuese más machista, pero la orden como tal ha salido que la fundan entre los dos, no una mujer. Ella se ha ido a Roma a fundar allí la orden de los ocultos y Bayek aquí tiene pues la misma orden de los ocultos, que aquí está el puto símbolo, ¿vale? En la cual ayudan a Egipto. Es más, el símbolo de los asesinos, la primera vez que se ha visto en la historia, hablando así un poco del lore del juego, ha sido cuando Bayek, que llevaba aquí colgado, creo que era el amuleto de su hijo, que era como una cabeza de un pájaro o algo, lo ha dejado en el suelo, en la arena, y al quitarlo estaba ahí dibujado el símbolo de los asesinos, que es como una calavera, pero clavada en la arena, ¿sabes? Es el dibujo que queda. Esa cinemática me ha molado un montón, tío. Artísticamente ha estado muy guay. ¿Cosas malas que tiene? Pues muchas cosas que pulir. Lo de la sincronización labial y el doblaje, gente. Eso es, de verdad, yo no sé por qué la gente lo pasa tan por alto, porque eso de verdad que es injustificable y deberíamos de plantarnos ya en plan... Que un juego indie esté mal doblado, no pasa absolutamente nada. Pero que un juego AAA con esos presupuestos de superproducciones
tengan esos doblajes tan desastrosos, tío, es que no se debería de permitir. Es que al encargado del doblaje de este juego, de España, deberían de... Yo, a la puta calle ese, tío. ¿Cómo coño se puede permitir eso, tío? Eso está fatal. Yo no le debo decir a nadie cómo se debe hacer su trabajo, porque a mí tampoco me gusta que me digan cómo tengo que hacer el mío. Pero, tío, es que el doblaje es un mojón. Y el doblaje no en plan que las voces queden muy mal, que bueno, los actores sí que se podían haber motivado un poco más, ¿no? Pero dejando eso a un lado, es la sincronización con los labios. Es que es un puto cachondeo, tío, es que eso es un desastre. Sea quien sea el responsable de eso, tío, debería de estar en la puta calle. Porque es que en todos los juegos pasa igual y en todos los juegos todo el mundo dice lo mismo. No, es que son juegos muy grandes, es que son muchos diálogos, es que son muchos idiomas. Lo entiendo perfectamente, entiendo que no tiene que ser fácil, pero también entiendo que esa gente tiene un cargo muy alto y cobrará en función a su cargo, cobrará más que los que no tienen esos cargos tan altos. Entonces, si tienes un cargo tan alto y cobras tanto, tienes que tener una responsabilidad y dar una calidad al producto. Que es que había veces que es que decían, madre mía, yo ya había veces gente que dejaba de mirar las bocas, os soy sincero, porque es que durante el principio del juego, casi hasta la mitad, les miraba a las bocas y ya, y es que me sacaba del juego, me sacaba. Por eso me lo tomaba tan a cachondeo a veces, que había gente que me decía, tío, no te tomas el juego en serio. Y es como, es que tío, es que a veces es un desastre. La misión esta que vas con tu hijo y hay una niña que la secuestra, bueno, que pega un grito y ¡ah! Lo he visto hasta en otros canales que han hablado de eso. Da para meme, lo del grito de esa niña, el de pequeña basura. ¿Os acordáis? Es que a lo mejor no os acordáis, pero es un flashback que tiene Bayek con su hijo. Y es súper cutre. No sé cómo será en versión original, pero en castellano es un puto desastre eso, tío. Eso tienen que mirar. O sea, eso no se puede permitir. No se debería de permitir. En plan, te puede pasar una vez, puedes tener algún fallo, pero que todas las... Es que había más cinemáticas mal sincronizadas que bien. ¿Sabes lo que te digo? Es que estaban casi todas mal sincronizadas o mal dobladas. Todas tenían algo. Malísimo, malísimo. Pero malísimo, penoso. De verdad. Y por lo demás, pues hombre, no le puedo dar mis 10 porque tiene muchas cositas. Más que corregir cosas, o sea, la esencia de esta nueva fórmula que han hecho Assassin's Creed está de puta madre, la verdad, a mí me ha encantado. Para las siguientes entregas, que espero que se tiren otros 2 o 3 años rompiéndose el coco, que pulan, simplemente tienen que pulirlo, o sea, es que yo no les pido ni que innoven, ¿sabes lo que te digo? Yo, si a mí un juego me da una historia entretenida y que me tenga intrigado hasta el final y que luego me dé un buen final, un buen sabor de boca, que el final está cojeado un poco, y las mecánicas de juego son divertidas, es que me da igual que el juego sea de Pokémon, de asesinos, de Hello Kitty. Es que me da absolutamente igual, tío. Me ganan. Ya con eso ya me han ganado. Así que me encanta esta nueva fórmula y que la pulan un poquito más. No, que no busquen una nueva, ¿sabes? Esta es la buena, por lo menos para mi gusto. Y eso, ¿y vosotros os contáis algo? ¿O me pongo a hacer cositas ya? Esto supongo que para resubirlo a YouTube lo resubiré aparte, o no sé si resubiré el final, con las impresiones finales, no sé, ya veré cómo lo apañaré. Es que es todo un poco caos hacerlo aquí en directo en Twitch y luego resubirlo a YouTube, es un poco caótico. Me pidió alguien que pasase el Discord, voy a pasarlo, ¿vale? Ahí al chat. Chat, que sois menos habladores, madre mía. No lo digo a modo de queja, ¿eh? Lo de cuando digo que hay funerales más animados que mi chaval, no es queja, pero es que es la puta realidad. Es lo que hay. Vale, ahí tenéis el Discord. El Origins fue como el Rogue, pero al revés. El Origins al principio de la trama estuvo bien y al final flojo. Y el Rogue al principio fue flojo y al final fue buen final. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. El final del Rogue a mí me moló mucho. Y el del Unity también. El del Syndicate me parece un poco meh. En sí todos, me acuerdo cuando me pasé todos esos juegos, dije, joder, son bastante mejorables. Pero a la vez me encantaban.